Molt bona nit, benvinguts a un dels directes més especials que podrem fer este 2020. Un directe molt especial per moltes coses. Bueno, primer que tot, buenas tardes, Santi Roca. Buenas tardes. Bueno, avui, entre els dos, portarem un directe endavant d'un homenatge que jo crec que és dels homenatges més merescuts de la història de l'esport d'esta ciutat. Ja saben, avui despedixen, avui li diuen adeu amb este homenatge al que tenim ahí darrere, un gran entre els grans, podríem dir, un dels millors jugadors de la història del Gandia Bàsquet o de l'Units pel Bàsquet Gandia, Sante. Y mira que han pasado grandes jugadores, incluso uno campeón de la NBA, Higgins, con los Lakers, pero la figura de Miller ha ido más allá. Estamos aquí guardando unas distancias de seguridad que no sé si nos van a sacar del plano, pero ha ido mucho más allá de lo deportivo. La gente en la ciudad le tiene un cariño tremendo. Cuando se ha retirado no se ha hablado de otra cosa, y eso que ya iban para 45 años de edad para un deportista como él de élite. Hay algo que valorar en Miller, y es que se ha retirado por la puerta grande, porque lo ha hecho siendo un jugador determinante, siendo un jugador importante, seguramente el más determinante de la liga. Y bueno, se va en un momento especial también por la situación en la que estamos viviendo. Hay que decir que no es la despedida y el homenaje deseado. Estamos por el COVID sin público, apenas 50 personas, muchas medidas de seguridad, de distanciamiento. Pero lo importante es estar con Miller. Se va a marchar pronto a Estados Unidos, y que se vaya con el recuerdo de esta despedida, y dejando abierta la puerta a la posibilidad de que pueda haber un homenaje posterior ya con público. Sí, la verdad es que, com bé diu Santi, seran al voltant de 50 les persones que podran estar avui així a este xicotet gran homenatge que es mereix, evidentment, Shea Miller. Jo crec que intentarem parlar amb la majoria de protagonistes que passaran avui per així. Jugadors, exjugadors, companys, excompanys, directius, exentrenadors, algun també, algun expresident que ha tingut algun altre equip. Bueno, són moltes les persones que volen parlar per així, també regidors, inclús la pròpia alcaldessa de la ciutat, que, bueno, veient la importància d'este acte, vol estar avui també així despedint el propi Shea Miller. Patrocinadores i demás. Además, estoy expectante por ver si aparece Isma Cantó y Tano, porque son dos figuras para mí determinantes en la historia del baloncesto local. Me haría mucha ilusión a mí y a todos que estuvieran aquí, porque son parte importante no solo de la trayectoria de Miller en Gandía, sino también de la eclosión del baloncesto como fenómeno social y deportivo en la ciudad. Bueno, pues Santi, yo creo que ya comienza eso a rebre, no va a ir a omplirse, no es la paraula, comença a rebre algunes persones, comencen a arribar així al pavelló algunes persones, i comencem en uno dels xicotets d'esta temporada. Bueno, nou jugador així a la nostra ciutat, directament des de Virgínia, no, Daniel Muñoz, molt bona vesprada. Alejandro Vera, perdó, molt bona vesprada, perdona. Molt bona vesprada. Bueno, Vera, no podràs estar al costat de Miller esta temporada, és una llàstima, però seràs un dels jugadors que intentarà, encara que serà pràcticament impossible, esborrar la seva imatge. Pues sí, la veritat és que deixa un buit molt gran, i que, bueno, que jo intentaré plenar amb esforç i dedicació, sobretot, i espero que es vagi molt bé i puguem fer un bon any. Bueno, què és el que t'han contat de Miller tot este temps, que ja has pogut parlar amb altres jugadors, amb Víctor Rubio, amb president, què t'han dit, presidenta, millor dit, què t'han dit de Shea Miller? Bueno, jo també el conec per experiència de jugar 5 anys contra ell, bueno, 5 anys que ha estat en EVA i tot, i sempre ha sigut un jugador que tenia una presència increïble, que era molt, molt difícil de defendre, molt difícil de jugar contra ell, amb un físic imponent, i ja si era així allà, amb l'edat que tenia, pues això, quan vaig començar a jugar contra ell, no vull saber quan era jove com seria, perquè, i això, que m'han contat que un jugador molt seriós i una carrera molt llarga i profitosa, la veritat. Bueno, pues Alejandro Vera, que serà un dels jugadors importants, estem segurs, esta temporada. Bueno, ja parlarem de bàsquet en un altre moment, jo crec que millor, tindrem molt de temps aquesta temporada per a parlar de bàsquet, però bueno, ens espera un gran any per davant, això sí, no? Això espero, la veritat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Alejandro Vera. Bueno, un gran entre els grans, un altre com és ell, i que bueno, intentarà... És complicat, con esto de las mascarillas,
podrían venir con un, ¿no?, con la medallita aquí, entonces sí, claro, con identificación, y sabemos más o menos cómo está el bueno. De todas maneras, hay que decir que es un detalle también que los nuevos estén viniendo a la despedida de Mile, porque de alguna manera se meten ya en lo que es la filosofía del club, quiénes son los importantes en el club, a quién hay que rendirle pleitesía, aunque Miller se vaya, y qué ejemplos son los que aquí más han hecho, más han gustado a la gente, ¿no? Creo que me parece una muy buena referencia y un muy buen detalle de los nuevos que vengan hoy a este acto. Me voy a poner a tu izquierda, mejor, porque conforme van llegando, ¿sabes? A ver, que se quede como también como el bajito Marc. Yo creo que un altre dels que va a estar también por así esta temporada, que yo creo que marcará un avance y un después también así a esta temporada, es Alejandro Requena. Ell, ya saben, ell es, ya el coneixen tot com el del 38 punts. El que va a marcar 38 punts y se'n va anar de rosetes. Bueno, buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, día importante, día especial para los que han estado con él, pero también para los que llegáis de nuevo, ¿no? Sí, es importante para toda la liga, sobre todo para ellos que lo conocen más, pero bueno, se conoce a nivel nacional. Bueno, el día que viniste a jugar aquí, que el famoso día de los 38 puntos, estábamos en la grada y miramos la ficha, miramos los datos, miramos las fechas, y llegamos a la conclusión que tú naciste el mismo año o por ahí que empezó Miller a jugar profesionalmente. Sí, en el 2001, sí, sí. Él empezó un poquito antes, pero es que es increíble. Vas a homenajear a uno que empezó a jugar antes de que tú nacieras. Claro, claro, sí, sí. Y uno no, va a bajar este año la media del equipo seguro. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Tienes ganas ya? Me imagino que de reunirte con tus compañeros, de que empiece la temporada, de que todo esto pase. Sí, sí, tenemos unas ganas ya, todo el equipo, de que empiece todo y que vuelva un poco a la normalidad y de tocar bola y de tirar a canasta. No, estoy mirando las dos canastas y estoy pensando, no sé, te estoy imaginando. No, ¿en cuál dirías que vas a meter el primer triple este año? El primer triple en la que se juega primero es en esta, ¿no? Pues en esta. No, en la primera jugada. Bueno, pues Alejandro, iba a decirte Alejandro Vera, hoy tengo un problema con los nombres, ya veo con Bach, Alejandro Requena, muchísimas gracias por estar así, bueno, y a disfrutar del acto también. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ya son dos de los nuevos, Santi, que ya pasan por aquí. Día de emociones de largo, yo creo, ¿eh? Bueno, día de emociones y día de mareo también, porque es el primer directo que hacemos. Recuerda el último que hicimos, el partido de baloncesto contra Algeria, que por cierto lo despedimos casi deseando felices fallas, ¿recuerdas? Pabellón lleno, es curioso hoy, bueno, pues el silencio atronador que hay en este pabellón, y es el primer directo que hacemos con estas cosas. Sí, es que estamos nerviosos un poco. Pero si no es normal esto, ¿no? Estamos, bueno, claros. Te espera Dani Muñoz, ahora sí. Ahora sí. Ya me dices el nombre por si acaso, para que no me vuelva a equivocar, ¿no? Así es. Bueno, ahora sí que estem en Dani Muñoz, un altre dels nous jugadors d'esta temporada així a l'Units pel Bàsquet, encara que tu ja havies vestit la camiseta de l'Units pel Bàsquet de Gandia Bàsquet. Sí, jo... Bueno, jo vaig estar així 10 anys en cantera i, bueno, després va per tema d'estudis i tal, vaig tenir que sortir a la Universitat de València y vais a buscar algo por allí, para poder jugar un par de años, y bueno, ahora me han dado la oportunidad de poder tornar, y para mí es un placer poder estar así y poder hacer cosetes. Bueno, Dani, es la pregunta un poco que estic fent vos a tots. Día molt especial, encara que hàgiu compartit més o menys minuts, o algun o ningún, amb Shea Miller, però és un dia especial per la figura i per la sombra que deixa també Shea Miller així a l'Unis pel Bàsquet, no? Bueno, está claro, veure a Shea des que eren xicotets jugant al parque y poder acabar Joan también, la verdad es que ha sido, vamos, deja un llegado muy grande y bueno, tendrán que de alguna manera poder seguir sumando lo que te gandía así. Tú, como ya has dicho, eres jugador de cantera, de así, del equipo del equipo Gandia. Tú lo veías, tú serías chicotet y el borí, bueno, no sé si has sido chicotet alguna vegada, sí, sí, pero imagino que sí, y el borí es jugar y dirías, ostras, Shane Miller, algún día estaré prop de él, bueno, parece que el momento ha arribat amb més o menys dificultat, però ha arribat. Què pensaves en aquell moment? En aquell moment era impensable. En aquell moment l'únic que fèiem era, al final del partit, sentar-nos allí i intentar que ens donara la cinta que duia al cap al final del partit. Ara, pues, alguna tens o no va haver sort? En tinc un parell. I ara, pues, la veritat, haver pogut compartir banquet amb ell ha sigut
un plaer. I haver jugat contra ell també un plaer encara més gran. Què és millor, contra ell o amb ell? Home, està clar que amb ell. Jugar contra ell és impossible. És impossible. Bueno, pues Dani Muñoz, moltíssimes gràcies i parlarem moltíssim durant aquesta temporada. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, pues un altre, de jugadors també que marcaran esta temporada una bona etapa. Almenys en un equip molt jove. Se desvela ja una de les dudes que teníem al principi, perquè hem vist ja entrar per ahí a Tano. Seguramente el presidente del club en el momento más álgido y que llegó a coincidir también con Miller. Detallazo que esté aquí. Mucho que agradecerle a Tano, la gente que hemos disfrutado con el baloncesto, tanto en lo profesional como a nivel aficionado, y es una, bueno, pues una alegría verlo por aquí también. Bueno, siguen llegando, continúen arribant persones així al pavelló. En este cas, bueno, un dels patrocinadors, una de les persones que fa possible precisament que l'Àngels Vision, Units pel Bàsquet a Gandia, es diga precisament així. Molt bona vesprada. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, dia emocionante, dia lleno de emociones, lleno de ganas, lleno de ilusión de estar cerca de Shea Miller también, ¿no? Por supuesto, es que con Shea Miller sobran las palabras, es que ha sido un ejemplo y sigue siendo un ejemplo en Gandia para todo el mundo, para jóvenes, en deporte, o sea, estamos todos con él. Bueno, para una empresa como vosotros, como Angels Vision, que un jugador como Shea Miller ha llevado su camiseta, vuestro nombre, bueno, por toda la costa y prácticamente por toda España, bueno, me imagino que es importantísimo también. Es importantísimo y estamos súper orgullosos. Y bueno, nosotros con él esperemos seguir viéndole en nuestra casa y apoyarla en todo, porque al final... La verdad que es un detalle súper bonito, por vuestra parte también, que estéis aquí apoyando y estando en un día tan importante para el básquet de la ciudad, para la ciudad y también para Miller. Y es imprescindible estar hoy aquí con Shea, así que... Bueno, pues muchísimas gracias, representante también de Angels Vision, mil gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, nadie se quiere perder este homenaje a Shea Miller, todo el mundo quiere estar cerca. Nunca antes un patrocinio ha sido tan rentable, porque esa camiseta va a quedar colgada en el pabellón in eternum, o sea que, no sé si me la acabo de inventar la palabra, pero efectivamente, efectivamente va a ser un patrocinio muy rentabilizado, no sé si van a estar muchos años más con el club, pero desde luego que así es. Los fichajes vienen con el mismo perfil, gente muy joven, pero las renovaciones también. Por ahí viene uno que es Unai Zamora, que también ha renovado y que, bueno, pues llega además, renovó el mismo día de su cumpleaños y llega pues a intentar romperla esta temporada. ¿Qué tal? Bueno, Unai Zamora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, estaba diciendo que celebraste tu cumpleaños con una auténtica renovación, casi nada. Sí, muy contento estuve, no había mejor regalo que ese, volver aquí a compartir los colores. No sé. Bueno, yo quiero deciros que a Unai Zamora, que se le ha sentado muy bien el confinamiento. Eres de los jugadores que vuelve más fuerte después de estar encerrado en casa. Eso sí, eso ha sido gracias al preparador físico que tenemos, Dani Orengo, que nos ha estado dando caña y tal, porque quiero el año que viene estar a la altura. A la altura, nunca mejor dicho, ¿no? Pero a la altura de un equipo muy joven. Yo creo que el más mayor tiene 24 años, si no recuerdo mal, o 25, por ahí está el más mayor de todos vosotros. Las fiestas post partido van a ser impresionantes este año también, ¿no? A ver, eso está claro, ahí es donde se hace el equipo, pero que vamos a venir todos con una ambición tremenda y mola que sea un equipo jovencito, donde todos tengamos minutos, hambre y ganas de jugar. Yo creo que va a ser un equipo bastante divertido, donde vamos a correr, vamos a poder disfrutar y ya lo puedes ver ahí al lado cómo estamos todos. Con la mascarilla y todo, pero estamos socializando muy bien. Bueno, ¿cómo va a ser, tú que has vivido con Miller también estos últimos años, cómo va a ser entrar al vestuario y no ver al gran pa, no ver a Miller sentado, no sé, cómo va a ser? Pues se me va a hacer muy raro, porque yo desde que empecé a jugar aquí en el Gandía, Miller ha sido como un ídolo para mí. Yo me ponía aquí cuando se acaba el partido, le venía a pedir una foto y tal, y mi sueño siempre había sido poder llegar a jugar con él y haber cumplido esta temporada... Viendo con, porque no es solo Shea, es todo lo que abarca, la figura que impone, sus rituales que le digo yo antes de los partidos, y pues me ha enseñado mucho. Va a ser muy difícil y me da mucha pena que se tenga que ir así. Sí, la verdad que el homenaje, bueno, por las condiciones en las que estamos, no puede ser de otra forma. Cuéntame, ya para terminar, ¿algún momento divertido, alguna anécdota, algo que se pueda contar del vestuario, del partido, de una cena, de algo? Que se pueda contar.
Mira, después de una cena del equipo, que volvimos un partido de, no sé si era de Cartagena y tal, nos fuimos a mi casa ahí a por una cosa y tal, y Shay no le gustan los perros, y yo tengo una perra así bastante mona. Y cuando y de repente salió, tú imagínate, un tío de 2 metros subido al sofá, como, fue brutal, pero tengo muchos recuerdos y momentos bonitos que se quedarán. Bueno, pues hoy es el momento de decirle, de recordarle también todos esos momentos. Unai Zamora, muchísimas gracias. A vosotros. Adiós. Bueno, un Unai Zamora emocionadísimo el que acabamos de ver. La verdad que tenía ganas de llegar, de que llegase hoy para poder despedirse así de bien. Bueno, yo creo que llega otro de los momentos muy importantes de la tarde-noche, ¿eh? Pues sí, porque pocas personas han hecho tanto por el deporte, por el baloncesto. Vengo usted para acá. Por el deporte, por el baloncesto, por la sociedad de Gandía, como nuestro buen amigo Tano. Bueno, Tano, molt bona vesprada, molt bona quasi nit. Bona vesprada. Bueno, dia emocionant, no, lo de després. Sí, perquè a Miller el vaig portar jo quan estàvem així. Imagina tu com passa la història de les persones, que ja estem així i ja ha passat 20 anys i encara està ell més feliç que el món i vaig jugar 20 anys més. Bueno, ¿qué recordes de aquel momento en que vegeu a Miller, vos trobeu, me imagino que veríeu unos vídeos de un jugador, de un negre molt alt, un tal Shay, y al final decidiu, no, este té que jugar en Gandia. ¿Com va ser aquel moment? Aquel moment va ser un moment molt entranyable, com tot aquest moment, de tots els fichajes que han fet en esta història del bàsquet, però Miller mos pensaven que era una altra cosa i al final va donar un resultat increïble. Hasta l'altre dia vaig vindre jo a veure-lo jugar, i està com si tinguera 20 anys, escolta, és increïble aquest home. Sí, no, i té molta afició al bàsquet, i li agrada molt, i entonces, pues, tot això també forma part de la seva persona. Jo sé que Santi està molt emocionat també per aquest moment, i tenia ganes de preguntar-li també algo a Tano. Le veo a menudo últimamente, hacía mucho tiempo que no le veía, pero decíamos antes de empezar que esperábamos que estuviera aquí el presidente, porque ha sido una persona muy importante para la historia del club, y no sé, cada vez que entras en el pabellón, ¿qué sentimientos recorren el cuerpo de Tano? Bueno, yo admiro mucho la lengua de Cervantes, pero la meua es de Ausses Marc, pero para la de Ausses Marc. Solo faltaba. ¿Quina opinión tinc de...? No, cuando entras aquí, ¿qué sientes? Bueno, es una sensación muy extraña, porque han sido muchos años de venir así. Yo me sentaba allá y yo, cuando hacía un cesto, decía ¡gol! No decía... No, yo no sabía dir, no sabía, encara no sé com es diu. No solo eso, sino que Tano protagoniza una de las anécdotas más deliciosas de la historia de nuestro deporte, cuando en el ascenso a la LEB Oro, y además la plaza del ayuntamiento repleta, se vino arriba, dijo que íbamos a subir a la CB, tiró a decir Vizcal Basket, y el básquet se convirtió en un medio Vizcal Barça. Rectificó a tiempo y... Esa fue sí, bueno, uno es del Barça y no puede negarlo. Bueno, ha sido muy entrañable la nueva historia del bàsquet, porque a mes he conocido a muchísima gente de Burgos, de toda España, presidentes, y yo a veces tenía un poco de manía, pues, che, de Burgos, ¿cómo serán? Escolta, yo soy un hombre predilecto de Burgos. En Burgos tengo yo la meva foto y estoy allí fotografiado. Entonces, son más importantes que ha tenido. Mira, hasta el sí campeador está por allí también. En serio, de verdad. Porque jugaba Gandía, Burgos, Burgos, Gandía. Gandía, Burgos, Burgos, Gandía. Y al final, anaba yo allí, con el simpático, pues me van a hacer un homenaje y me van a posar allí en la... Diu, Isma Cantó, diu, che, Pep, tienes que venir a un lloc que no sé qué. Y digo, vale, pues, em diré, porque yo no sabía qué era. Y cuando entré a l'Ateneo, com un foment de sí, salsen tots, ya comencen a aplaudir-me, yo me voy a quedar... que increíblemente la gente de Burgos, de verdad que tiene un buen recuerdo. Ha dicho Tano que veía los partidos desde esa zona de la grada, pero fuera no veía ninguno. Llegaba al pabellón en Gijón, recuerdo, en el playoff, que se marchó del pabellón a dar una vuelta por Gijón, porque no podía aguantar los partidos. Menudo partido, además, el de Gijón. Yo que anaba en fora también me nixía, y así no vas a conocer, pues todo el pueblo de España conocía por fora. Me preguntaba cómo había quedado el equipo y ya está. Bueno, pues Tano, Pep, muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante y Shay te lo agradecerá toda la vida, que estigues un día tan importante para él como el de hoy. No, que se tiene que agradecer a vosotros y al básquet de Gandía por las ilusiones que he tenido en esta vida gracias al básquet. Bueno, muchísimas gracias, que vaya muy bien. Bueno, una de las personas más importantes, podríamos decir, del baloncesto de Gandía.
increíble que tenga el detalle de poder venir también y estar hoy aquí con nosotros. Que no se ha endulzado una tarde de domingo en Tano con sus pasteles. Que por cierto, que me huele que vuelve algo de Tano, pero eso ya es otro tema. Bueno, seguimos con el homenaje, en este homenaje a Shay Miller, somos los jugadores. Yo creo que continúen veniendo personas importantes. Una persona que ha compartido vestuari con Shay Miller y que ahora se ha convertido en segundo entrenador de este Units pel Bàsquet Gandia. Manu Herrera, muy buena vesprada. Buena vesprada. Bueno, Manu, tú sabes el que es también estar al costado de Shay Miller, compartir vestuari, compartir banqueta, compartir pista. ¿Cómo ha sido esta trayectoria en Bay? Buah, pues muy espectacular, las palabras espectacular. Es un profesional dentro y fuera de la pista, compañero, siempre te ayuda, siempre tiene las palabras adecuadas para decirte. Y bueno, te decir que no sepamos ya de él, o sea, día emocionante el de hoy, ¿no? Sí, día muy emocionante. La verdad es que cuando estábamos hablando días antes, estaba muy emocionado, tenía muchas ganas. Y bueno, vamos a disfrutarlo. Así es. Casi una foto a tamaño natural la que tenemos ahí detrás. Es una foto que casi nos llevamos todos, aunque sea en la memoria, para el resto de nuestra vida cada vez que entremos a este pabellón. Pues sí, la verdad es que sí. El que entra aquí en el pabellón y ha estado viendo el básquet durante los últimos 12 años, se tiene que acordar de Miller y los aplausos que siempre se ha llevado de la afición. Bueno, este año segundo entrenador, que te veremos por aquí como hacía antiguamente Úbeda con Víctor, nervioso, chillando, o eres más tranquilito, más... Sí, bueno, un poco de todo, pero sí que tengo un poco de carácter y bueno, creo que haremos una buena dupla, tanto Víctor como yo. Equipo joven el de esta temporada. Sí, equipo muy joven, ilusionante y vamos allá, vamos a por todo. Bueno, pues Manu Herrera, estaremos muy en contacto durante esta temporada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cada vegada son meses que arriben, todo el monte ganes de estar en este homenaje a Shay Miller, que bueno, que le queda prácticamente res para comenzar. Mientras tanto, bueno, seguimos hablando, porque también desde el consistori volen estar presentes en este homenaje. Sí, porque tenemos políticos que además son seguidores del equipo, del baloncesto, y que bueno, han disfrutado mucho con Miller. Como Pepa Landete. Hola, molt bona vesprada. Com esteu? Molt bé, així, desvenit. Bueno, Pepa Landete va ser el que el dia de la presentació, quan encara no ho havia dit completament ningú, ell es va arrencar en un Gandhi, a bàsquet, no l'havia fet ningú encara. Home, no, encara no, però bueno, estàvem acostumats de tant de temps d'aficionats i també la directiva a entonar ixe càntic. Bueno, tu estàs pres dos costats, perquè has estat en la directiva d'aquest equip, ara estàs dins del consistori. Bueno, el que has viscut tu junt a Miller ha sigut, imagina que emocionantíssim també. Emocionantíssim perquè Miller ha sigut tot en el Gandia Bàsquet, ha passejat per el nom del club per tot l'estat espanyol i evidentment és un gran esportista que ens ha donat grans vesprades de bon bàsquet a la nostra ciutat. És un homenatge merescudíssim, un homenatge merescudíssim. Bueno, Santi, jo crec que com tu presentas esto, te dejo ir tranquilo, nos vemos ahora. Bueno, Pep, jo crec que és el moment que ens apartem, deixem ja el protagonista arribar i si el sembla, després parlem un rato més. Molt bé, quan vulguis. I a disfrutar. Exacte. I salut a tots els que no poden estar així malauradament i que estan disfrutant-ho en les seues cases. Bueno, pues moltíssimes gràcies a Landete, vicealcalde de l'Ajuntament de Gandia. Bueno, ja està tot completament preparat. Sols queda, bueno, que Miller i que tots els representants de l'Units pel Bàsquet Gandia, bueno, pues comencen l'acte. Jo vaig apartar-me perquè no vull ser massa protagonista d'ací, vaig a deixar-los i jo sóc el que me n'aniré i es deixa a ells parlant. Bueno, ara estan tots preparant-se per a començar un acte en un silenci sepulcral, perquè tots tenen ganes que aquest moment sigui emocionant, i Santi Roca, que és el conductor d'aquest homenatge, comença ja a fer la presentació. En primer lloc, dar les gràcies a tots per estar aquí, a l'alcaldessa, Diana Morán, Lídia, al resto de membres de la corporació, tècnics, directius, jugadors, aficionats, representación de aficionados que hay en este pabellón. Fijaros el silencio tan atronador de esta instalación cuando estamos acostumbrados a vernos aquí y que no se pueda escuchar siquiera el de al lado, ¿no? Es una despedida tan especial que tiene todo lo que rodea un evento de este tipo con una emoción tremenda. ¿Qué tal, Seil? ¿Lo llevas bien o no?
bueno, veremos cómo va la tarde. No soy persona de muchas palabras, pero sí de muchos gestos, y esos gestos han acabado haciendo de Seil un personaje único en la historia de la ciudad a nivel deportivo, pero esto se ha trasladado también a nivel social por el ejemplo que ha supuesto deportivamente para los más pequeños y por la cantidad de seguidores, de fans que ha conseguido albergar en torno a su figura. Ha sido un orgullo para los que nos dedicamos a contar el deporte tener un personaje como Seil como protagonista de nuestros artículos, de nuestros programas de radio, de televisión. Quiero recordar también a los compañeros de deportes que han estado siguiendo la trayectoria de Seil, y pienso que además ha conseguido lo que pocos deportistas consiguen, como he dicho anteriormente, trasladar la figura de un jugador a conseguir ser una referencia. Creo que todas las muestras de cariño que está reuniendo Seil en los últimos días, desde que anunció que se marchaba, son suficiente muestra de lo que se le quiere, de lo que se le aprecia, de lo que se te va a recordar y de la figura tan importante que ha supuesto para nuestro deporte. No lo vamos a hacer muy largo porque es un calor tremendo. Estamos en directo para Telesafor. Hoy no están los aficionados aquí apoyando a Seil, pero sí que nos pueden seguir desde sus casas. Y eso para nosotros también es muy importante, que puedan saber la despedida que el club le quiere hacer a Seil, que por cierto es una despedida marcada por la situación en la que estamos, pero que el club no pierde la esperanza, presidenta, de que en su momento se pueda hacer una despedida como se merece Miller, con nuestra gente, con nuestro público. Tendrás que volver, tendrás que hacer el esfuerzo de volver, y quién sabe si participar en un partido de veteranos. Ya podrías haber hace 10 años jugado un partido de veteranos, ahora entras con todas las de la ley en esa categoría. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar paso a una serie de parlamentos en las que el club ha querido reunir prácticamente a todos los estamentos, ¿no? Directivos, jugadores, entrenadores. Y vamos a comenzar por la representación de la Junta Directiva. La presidenta delega en Jesús Ginestar, a quien pedimos que ya venga con nosotros. Jesús, un aplauso. Jesús, que por cierto ha sido también jugador de aquel mítico Sacotex. Hubiera encajado el chico en el equipo aquel, ¿no? Hubiera destacado mucho, muchísimo. Bueno, pues te dejo con el atril y con las palabras a Miller. Señora alcaldesa Diana Morán, señora alcalde, vicealcalde, señora concejala de deporte Lidia Morán, representantes de la Gemisión, Marian y Arturo, cuerpo técnico, jugadores y jugadores y demás asistentes. Gracias en nombre de la directiva del UNIS del Básquet Gandía por acudir al homenaje más que merecido a nuestro querido Seil Miller. Cuando Mónica, nuestra presidenta, me encargó el abrir el acto, tuve muchas dudas en cómo explicar a los presentes lo que representaba Seil para el club. No solo jugador, que los números ahí están, más de 600 partidos oficiales, en que lo dio todo siempre, destacando en su visión de juego y liderazgo de equipo. Era un espectáculo verlo jugar. Pero para mí, donde más ha destacado ha sido en su humildad y su saber estar, un ejemplo para todos los jóvenes. Profesional en los entrenamientos y partidos, nunca le vi un mal gesto, y eso que recibía golpes por todas partes. Siempre que se hable de baloncesto en Gandía, el nombre de Seil Miller saldrá a relucir. Así que, como cuando se hable de aquel jugador que a los 45 años estaba entre los más valorados en casi todos los partidos, saldrá el nombre de Gandía. Gracias, Seil. Gracias por haber elegido Gandía. Espero y deseo que tu vida en Estados Unidos sea como la imaginas. Pero ten presente que si alguna vez vuelves a Gandía, te recibiremos con los brazos abiertos, porque tú, Seil, eres leyenda. Leyenda de la UNIC del Básquet Gandía. Siempre Seis. Gracias. Los paraules boniques con Meyes Soler, los de Jesús Ginestar, vicepresidente del UNIC del Básquet Gandía. Gracias, Jesús. Es el turno para el entrenador que más veces ha dirigido a Miller, Víctor Rubio. Y que
tantas veces hemos hablado, cuando hemos hablado de, del equipo, del futuro, de la planificación, siempre la misma pregunta. Creo que llevamos no sé cuántos años ya. ¿Sigue Miller? Bueno, no lo sé, cuando quiera que se marche. Ha llegado el día, Víctor. Y no me lo creo. La verdad que desde esta mañana está siendo un día complicado. Tú, como siempre, has tenido además el detalle de escribirme desde Buena Mañana también. Y sí, la verdad que estaba viendo la foto, estoy viendo el pabellón vacío, pero veo también tantísima gente que estará muy feliz de poder estar aquí despidiendo a Sheik. Y sé que va a ser un momento jodido para los dos, pero bueno, vamos a intentar hacerlo porque lo merece. No sé quién ha, no ha dependido, pero quién ha influido más en el otro, si Miller en ti o tú en Miller. Siempre los mejores influyen en los que aprenden, así que sin ninguna duda yo le debo muchísimo a él y parte de lo que quiero contar hoy va por ahí. O sea que muy, muy privilegiado de haber tenido la oportunidad de trabajar. Bueno, pues ánimo y a ello. Muy bien, gracias. Está todo, está pegado. Bueno, como decía, se me hace difícil ver la foto y ver esta situación. Porque, bueno, los que me conocen y me han oído muchas veces, yo siempre quise que Sheik jugara aquí. Varios años antes de que llegara, yo me dedicaba a hacer el scouting, el análisis de los equipos rivales, y siempre había un jugador con diferencia que me parecía maravilloso todo lo que hacía, con y sin el balón en las manos. ¿Quién me iba a decir que, bueno, que al final cumpliría un sueño y mi carrera como entrenador hasta el día de hoy fuera tan ligada a ti? Sabes de mi pasión por los números. Hoy he perdido un rato contabilizando y 3 de cada 4 partidos de los que he dirigido lo he hecho con él en el banquillo. Bueno, en el banquillo poco, normalmente en la pista, pero lo he tenido a mi lado en más del 75% de los partidos que he dirigido, en 3 categorías diferentes, que se dice pronto. Estaba pensando esta mañana en qué condiciones fichaste aquí, cuánto ha cambiado el baloncesto, cuánto ha cambiado la vida y qué poquito has cambiado tú, cómo te adaptaste a todo, cómo llegaste en unas condiciones que eran súper mega profesionales entonces y verte en los últimos años entrar por aquí con una bicicleta que ni siquiera casi era de tu tamaño y seguir viniendo con la ilusión, la profesionalidad y la ambición con la que lo hacías cada día. Me parece que no hay mejor manera para explicar cómo es Sheik, ¿no? Un profesional intachable. Hace años nos encontramos 2 tíos competitivos, 2 tíos que solo quieren ganar. Siempre hiciste lo necesario para ellos, sin importar tu brillo. Nunca te preocuparon las estadísticas. Siempre lo has dado todo, siempre te exigí más y nunca me pusiste una mala cara. Hacías, por poner un ejemplo, 20 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 8 faltas recibidas y 5 balones robados y aún me quejaba porque determinado balón no lo habías jugado como yo quería. La verdad es que me malacostumbraste y cualquier cosa por debajo de lo excelente sonaba a un partido del montón. Pero quiero decirte que nos has regalado noches de baloncesto que perdurarán en nuestra memoria por el paso del tiempo. Fíjate hasta qué punto has sido lo que has sido, que te vas en casi tu mejor nivel de juego. Los mejores números de la última década, tuyos, con casi 46 años. Cuando te fiché en 2010, después de nuestra conexión en Leporo, logré convencerte para que vinieras a un proyecto en Liga EVA. Y lo único que me pediste era si íbamos a volver a Le Plata el año siguiente. Lo conseguimos, de ahí esa foto de los dos abrazándonos que tanto hemos utilizado estos días. Y tal vez vaya a ser la única espinita que me queda, no haber podido conseguir que te despidieras de tu Gandía y de tu baloncesto en una liga mucho más adecuada a tu nivel. Respecto a tu carrera, creo que lo que ves aquí, lo que has visto cada fin de semana, el respeto que tienes de todos los jugadores que han jugado contigo, de los que se enfrentan a ti, de los entrenadores rivales, de los entrenadores propios, de árbitros, de medios de comunicación, de personalidades de la ciudad, creo que define lo grande que has sido. No te imaginas cuántas veces,
no te lo imaginas cuántas veces en las previas a los partidos casi siempre monopolizabas todas las conversaciones con los entrenadores rivales. Todos querían saber qué suponía entrenar a un tío como tú y no te puedes ni imaginar lo orgulloso que me sentía cada vez que me lo preguntaban. Nuestra relación se ha forjado, como todas las grandes amistades, pues viviendo muchas cosas buenas, también muchos momentos difíciles, personales, que ambos sabemos, y por supuesto profesionales, pero siempre lo hemos hecho juntos, y por eso sé que esto será para siempre. Nunca miramos ni tú ni yo tu DNI, tampoco, por mucho que se empeñó mucha gente, te han retirado tus rodillas. Quiero dar un dato, en 8 temporadas que hemos compartido, en 200 y pico partidos juntos, solo ha fallado en 13 de ellos, en 8 temporadas. Y ninguna fue por sus rodillas. Así que esto que te ha perseguido toda la vida, al final no fue así. La vida me quitó un pedazo enorme de mí, y tú lo sabes, un día 15. Por cierto, la única temporada en Gandía, fíjate qué puto es el destino, la única temporada que no vestiste ese número 15. Así que mi relación con ese número nunca fue especialmente agradable. Solo el verlo lucir en tu espalda fue un buen bálsamo en muchas ocasiones, y esto, que sé que nunca te había contado, también es algo que te agradezco. Siempre estarás en mi corazón y en mi memoria. Tuve la suerte de poder entrenarte, la fortuna de aprender de ti cada día y el privilegio de haberme ganado tu respeto, tu confianza y tu amistad. No te vas seguramente como mereces, como decían antes, con la gente aquí gritando MVP y con un montón de gente deseando darte un abrazo, hacerse fotos. Pero tu número 15, tu recuerdo y todo lo que nos diste siempre permanecerá aquí. Y eso me seguirá manteniendo unido a todas las cosas que vivimos juntos. Así que gracias por eso, Shea. Se va el abuelo, el mejor profesional que seguramente entrenaré en mi vida, y además tuve la suerte, como decía Santi, de disfrutarlo más que ningún otro entrenador en su carrera, y por tanto el que más partidos te ha podido dirigir. Y ese es un regalo que me llevo para mí. Se nos va el abuelo, el gran Shalom Thinke Miller West, nuestro eterno número 15, pero puedes hacerlo con la cabeza alta. Así que hasta siempre, amigo, y en homenaje a otro grande que sé que ambos admirábamos y que nos dejó hace muy poco, what can I say? Grandpa out. Palabras impresionantes las de Víctor Rubio, entrenador que más partidos ha dirigido a Shea Miller en toda su carrera. Gracias. Impresionante. Víctor, sigue, Santi Roca. Ha nombrado el momento en el que vino Miller. Recuerdo la primera vez que vi a Miller, además, vino con aquel fantástico Palma Aqua Magica de Row, etcétera, que parecían los Globetrotters cuando entraron aquí, que nos iba a decir que luego acabaría jugando con nosotros. Y en la llegada de Miller, el presidente era Tano, y Tano hoy está aquí. ¿Qué tal, Tano? Quería saludarte y recordarte lo que te he dicho anteriormente, la importancia de Tano en el baloncesto, y pediros un aplauso también para Tano. El siguiente parlamento, Miller ha sido capitán del equipo estos últimos años, se va un capitán y viene otro. Y va a debutar, ya veis qué cosas, ¿no? Con toda su juventud, va a debutar en una de estas, un embarque tremendo. Señor Clehan, por favor, nos hace el gusto de acompañarnos. Que ojito, que viene sin papel. Para que tengamos claro cómo está el tema. Llevo toda la tarde intentando buscar semejanzas tuyas con Miller. En fin, 45, 23, negro, medio holandés, 2 metros 8. Bueno, tú tampoco es que seas bajito, pero ¿qué has aprendido del muchacho? A ver, he aprendido muchas cosas, sobre todo cuando llegué al primer equipo, yo creo que un poco lo que me definía era la locura de la juventud que tenía, y sobre todo esa templanza, esa seriedad en la pista. No la he cogido en gran parte, pero al menos me he acercado, así que un poco eso. Bueno, pues ahí tienes, ya, la mayoría de los capitanes debutan en una... A por ello. No, tengo que decir que también debuto con la cena esta noche, así que también.
Bueno, abuelo, estás contento, ¿no? ¿O qué? De que estemos todos aquí viéndote. Como ha dicho Vic, se me hace muy raro ver el pabellón así. Tú te merecías tener esta grada, aquella de allí, sillas por alrededor y todo lleno. Además, yo creo que también es lo que la gente habría deseado. Pero nos ha tocado vivir esta situación y es lo que hay. Voy a ser rápido porque creo que lo tengo todo dicho ya. Sabes lo que te quiero y me alegra que te hagan un homenaje a este nivel con, bueno, el ayuntamiento, la directiva, compañeros que has tenido y todos los que no están. Hablo en representación de todos los jugadores, ya que no podemos hablar todos, tanto los que están aquí como los que no. Y nada, quería decirte que todos mis partidos, tanto en EVA, en Plata, todos mis partidos aquí en el primer equipo, los he compartido contigo. Por lo tanto, decirte que un pedazo de lo que soy en cuanto a básquet es tuyo y es gracias a ti. Quería desearte mucha suerte, tanto en Estados Unidos o donde vayas a estar a lo largo de tu vida, y también desear, esto ya es por mí, volver a coincidir contigo el máximo número de veces posible. En cuanto al club, creo que han hecho caso a tu famosa frase de que es turno para los jóvenes, ya que creo que es el equipo más joven de toda la historia del Unisper Basket Gandía. El otro día estábamos sacando la media, Joan y yo, ¿no?, así de risas, y no llegamos ni a los 21 años. Media que rompería si entraras tú en el equipo, pasaría a los 30 de una, pero bueno. Se nos hace muy raro que te vayas y, como ha dicho Víctor también, que acabes a un nivel estratosférico. Yo creo que ni yo ni nadie se imaginaba que una temporada en la que promedias más de 20 puntos, más de 10 rebotes, tengas pensado retirarte, pero parece que todos los grandes hacéis lo mismo, y si no, mira a Kobe, acabando con 60 su último partido, que descanse en paz, por cierto. Y nada, decirte por último, me da mucha pena que te vayas, porque hemos vivido muchísimos momentos juntos, buenos, malos, me has ayudado a superar muchas cosas. Siempre has sido una persona que lo tuyo no ha sido en cuanto a hablar demasiado, pero el día que hablabas, el día que decías algo, era algo con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, y quiero decirte que a mí, al menos personalmente, me has ayudado muchísimo y me has hecho aprender. En cuanto adentro de la pista, una barbaridad, no hay nadie mejor para aprender que de ti, pero fuera de la pista también, valores, a ser mejor persona y a saber centrarme 100% en el baloncesto y dejar todos mis problemas fuera de la pista, y eso que sepas que es gracias a ti. Así que espero que esto no sea un adiós, que sea un hasta luego y siempre sí. Siempre sí, ya he terminado con las palabras típicas con las que todos los jugadores quisieran despedir a Shea Miller, bueno, pues, en este pequeño homenaje. Sigue, Santi Roca. La media de edad va a ser, no solo porque se marche Miller, que eso rompe todas las estadísticas, sino también por el tipo de jugador y de fichaje que están realizando. Las veces que hemos entrevistado a Miller nos ha costado muchísimo sacarle más de 4 palabras consecutivas, así que me imagino que para él salir hoy aquí a hablar pues va a ser un palo. Pero estoy seguro de que estás deseando decir a todo el mundo lo que sientes en este momento. Shane Miller. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Dispuesto a decir más de 3 palabras seguidas? Bueno, pues ánimo. Claro, quiero decir buenas tardes a todos y gracias por venir. Me han preguntado si has escrito algo, y tú no, porque si te voy a escribir, no, para mí, yo creo, no lo tienes desde el corazón. Y estoy un poco nervioso, pero es lo que hay. Cuando yo llegaba a Gandía, yo nunca imaginaba que nada iba a pasar. Nunca. Y ahora está pasando y tengo algo por dentro que
solo puedo explicar mi familia el cruce del charco. Y puedes entender por qué has dejado una familia ahí para formar una familia con un cuidado. Como otra familia, como otra de familia en Gandía. Y vosotros has hecho más por mí que yo pude hacer por vosotros. Y ay, lástima que hemos terminado la temporada mal con un virus. No estoy terminado. Este es para Víctor. Tú no eres mi entrenador. Yo conozco desde este ayudante y en este momento nunca seré otro entrenador por mí. Tú eres mi amigo. Y yo has aprendido mucho, no de baloncesto, de la vida. Y me has ayudado más que tú puedes pensar. No lo sé cómo puedes explicar, pero aquí tú es mi mejor amigo aquí. Y con los buenos momentos y los malos momentos, la primera persona que mirar el banquillo era a ti. Cuando la gente me pregunta, ¿qué piensas de Víctor? No tengo palabras. Porque para mí, tú eres Gandía. Y yo siempre era detrás de ti. Hemos ganado mucho, hemos perdido mucho. Y hemos llegado a un fin. No en la buena manera, porque otras circunstancias. Directivos, gracias por todos los años que has de ayudarme en el buen sentido, ¿sabes? La antigua y los nuevos. Me has ayudado también y no veo como otra manera. Yo veo antes, yo veo los directivos como el otro equipo, pero en final yo veo por mi lado. Y gracias a vosotros por ayudarme para verlo en otra manera. Al ayuntamiento. El antiguo y el nuevo. Han pasado dos épocas de diferentes cosas. Y hemos ganado los dos veces, el antiguo y el nuevo. Gracias por apoyar siempre, porque
nombre de Candy es para vosotros, porque ya está pujándole el nombre por todo la España y un poco fuera también. Y mis campeoneros y los ex campeoneros que no están aquí, de parte del baloncesto, gracias, porque cada día yo aprendo algo nuevo de uno de vosotros. Me has enseñado algo diferente del baloncesto que antes que llegue a Gandía yo nunca pensé va a pasar. Han llegado al fin por mí, porque mi cuerpo y mi mental no puedo más. Está hablando los rodillos ahora, Víctor. Y gracias a todos. Impresionante las palabras de Shai Miller, emocionado, sobre todo en ese momento en el que ha dicho: Víctor, tú eres Gandía. Un fuerte aplauso al que está recibiendo, un fuerte homenaje al que está recibiendo por parte de todos los asistentes a este acto. Que bueno, recordará seguro toda la vida. No cesa el aplauso. Seguimos con el acto con Santi Roca. Antes de que hagamos la retirada simbólica de ese número 15, la alcaldesa de Gandía, Diana Morán. Que estaba yo pensando toda esta tarde también, porque iba dándole vueltas, ¿qué le dirá a cada uno? Y digo, sería un buen momento, aprovechando el tirón, que nos ve tanta gente por la tele, en Chicago a lo mejor nos están viendo, digo yo, de pedirle a la gente que venga a la playa. No, que venga la gente, he dicho, igual no es el momento, pero ¿qué embajador se nos va a Estados Unidos, eh? Pues sí, la verdad es que despedir a una persona de la talla de Miller, que nos ha convertido en embajador de Gandía y a dónde va, se hace difícil para la ciudad de Gandía. Llevas el nombre de Gandía detrás, así que allá donde estés tú estará Gandía. Como le han dicho ya mis antecesores, siempre tendrás aquí tu casa. Bé, a mi el que m'agradaria per a començar la meva intervenció és agrair-vos la invitació a l'Ajuntament, perquè en un acte tan íntim on caben tants pocs i queda tanta gent important fora, perquè la gent important és la gent que ha estat al costat de Miller i la que ha estat al costat del bàsquet, que ens doneu l'oportunitat d'estar avui així, per a nosaltres és un honor. Així que moltíssimes gràcies per la vostra invitació. Miller, avui acomiadem a un gran. Té moltes coses. Sobretot un gran de l'esport. Un esportista que més d'una vegada ha fet somiar a tota una ciutat pels teus triomfs amb el club i que ha portat el nom de Gandia per tot arreu. Estic segura que la teua marxa deixa un buit molt gran en un itx pel bàsquet de Gandia i també en Gandia. El mite del bàsquet a Gandia, l'etern pivot de Chicago. El jugador Shai Miller ha decidit penjar les botes als seus 45 anys. Amb 22 anys de trajectòria esportiva a Espanya, quasi la meitat d'ells lligat a la nostra ciutat, Miller sap que per sempre així tindrà el seu club i la seva ciutat. Perquè Miller ha trobat així, a Gandia, una ciutat que reconeix la seva professionalitat. Miller, sempre amb el dorsal número 15 en la seva samarreta, ha sigut i és, continua seguint en el teu acomiadament, un jugador únic. Amb 2,05 metres d'alçada i una envergadura de pivot pur, has destacat pel teu físic, però sobretot per la teua qualitat, el teu encert, la teua regularitat, convertint-te en un autèntic referent per a tots els companys del vestuari. Per a sempre també seràs un referent per als entrenadors, els dirigents del club,
la pedrera y per descomptat per a esa afició gandiana tan sana y que siempre anima tanto en este pabelló, buit amb buit, a la que li haguera encantat estar así amb nosaltres, per això dic jo que me sento una privilegiada per estar así acompanyante quan tanta gent que t'acompanya sempre no ha pogut tindre. A Gandia hem tingut la grandíssima sort de tindre Miller. Miller avui ens diu adeu amb discreció, una actitud molt pròpia d'un jugador que mai ha volgut protagonisme, però que sempre l'ha tingut per la seva enorme vàlua dins de les pistes. Avui, en este primer homenatge, anem a dir-li primer, perquè tornaràs. La pandèmia passarà i tu tornaràs, així que este és el primer. M'agradaria destacar unes paraules que tu mateixa vas dir en una entrevista que vas fer a la Federació Espanyola de Bàsquet, en la que vas dir que el bàsquet ho era quasi tot en la teua vida, que estimaves el bàsquet, que per a tu el bàsquet era una manera d'entendre la vida i sacrificar-te per ella perquè t'aportava molta felicitat i que no entendries la vida sense el bàsquet. No obstant això, després de més de dues dècades amb la mateixa rutina, ara sé que toca donar-li un nou significat a la teua vida. Estic segura que el trobaràs. I el que espere i te desitge és que continues sent feliç pel teu caràcter humà, alegre i optimista, com eres. A Gandia hem pogut gaudir del teu fantàstic bàsquet i hem tingut la sort de veure't jugar a una estrella. I és de veres que el bàsquet en esta ciutat canviarà molt quan no estigues. Així que només em resta en nom de la ciutat donar-te les gràcies per tot el que deixes en Units pel Bàsquet, on sempre seràs recordat per la teua il·lusió i la teua professionalitat. La vida cal viure-la sempre amb la màxima passió i tu eres un exemple en aquest sentit. Estimat Miller, te'n vas amb la consciència tranquil·la de saber que has donat per Gandia i per el club tota la teua vida, tot el que tenies dins. Gandia, una ciutat acollidora, és i serà sempre la teua casa. Gandia, una ciutat saludable i esportista, sempre et rebrà amb els braços oberts i et tindrà com un referent. I en Units pel Bàsquet Gandia has sigut, eres i seràs únic, irrepetible, insubstituïble, emblemàtic, el seu estandard, el seu gran capità i el seu referent. Moltes gràcies per tot i molta sort en aquesta etapa que ens preparem. Acaba de parlar l'alcaldessa de la ciutat de Gandia, un missatge també molt emotiu, recordant-li que Gandia sempre serà la ciutat de Shea Miller. Ara arriba el moment de penjar la samarreta. Este homenaje va tocando a su fin y ahora vamos a pedir a los representantes del club, al propio Miller, vamos a realizar, bueno, ese simbólico, esa simbólica retirada de la camiseta, una camiseta que estamos... Bueno, pues estábamos hablando, ¿no?, de dónde sería el mejor sitio para que acabara colgada, si es posible, de la figura de Miller. ¿Cómo hacemos esto? Pues, ¿le entregamos la camiseta a Miller? ¿Se va a llevar la camiseta esta? Bueno, esta es la camiseta, os ponéis los dos puntitos. Hacemos la foto de rigor, porque esta camiseta va a quedar para siempre. Va a quedar para siempre en el pabellón. Y además también el club quiere hacer entrega de una placa que han elaborado, por cierto, en la Fundación Espurna, muy chula, y que recuerda el paso de Miller por Gandía. Vamos a hacer una foto, si queréis, dime Raúl, con la alcaldesa, una foto manteniendo un poquito distancias, con Víctor, con... ¿quién más? ¿Eh? Alan, bueno, los que habéis hecho los parlamentos, claro, más fácil. Aquí, ¿no?, con Miller de espalda. Vamos a hacer otra...
Vale. Pues venga. Bueno, bueno, eso es lo. Claro, que no la mascarilla. Pero tú eres la presidenta, ponte ahí, hombre, por favor. Ponemos el punto y final a este homenaje a Miller. Gracias a todos por haber estado aquí y gracias, Miller, por tantos años, por tantos partidos, por tantas canastas y por tanta felicidad que nos has dado en este pabellón hoy vacío, silencioso, pero que te va a recordar siempre. Bueno, moment de la foto de família de Shea Miller amb tota la corporació municipal, també directiva, exdirectiva i patrocinadors oficials del Units pel Bàsquet Gandia, com és Àngels Vision. També entra, evidentment, Víctor Rubio amb la foto oficial de família. Moment molt emotiu, moment molt important, el que s'ha viscut avui així a la nostra ciutat. Estem parlant baixet perquè precisament una de les coses que més està primant en aquest homenatge és aquest silenci que posa contrapunt a tot el que hem viscut en aquest pavelló, moments de molta felicitat, moments de xillits, d'emoció. I aquest silenci posa un poc aquest contrapunt a tot el viscut, com dic, en aquest pavelló municipal de la ciutat de Gandia, que es trenca aquest silenci amb aquest fort aplaudiment, tot ell en homenatge, pues possiblement el jugador més gran, el jugador més important de la història de l'Units pel bàsquet Gandia i del Gandia bàsquet, bueno, i segurament de molts dels equips pels que ha passat, tant a Cornellà com a Mallorca, com a Sant Sebastià, també a Porriño, bueno, molts llocs. 23 anys, no hem d'oblidar que són 23 anys els que ha jugat Shea Miller a Gandia i 10 d'ells defensant la samarreta de l'Units pel bàsquet Gandia. I una dada curiosa, i és que esta última temporada ha sigut la temporada que millors números ha fet el pivot de Chicago en tota la seva carrera a Espanya. És impressionant que en esta última temporada amb 45 anys hagi promediat més de 20 punts per partit, també més de 15 rebots, uns 38 de punts de valoració de mitja per partit. És una barbaritat, arribant en un dels partits a tindre una valoració de 51 punts, que és una autèntica bogeria el que ha fet Shea Miller, el mític, l'etern pivot de Chicago de 45 anys, així, defensant la samarreta de l'Units pel bàsquet Gandia, una samarreta que hauran de veure com van a fer-ho, però el més probable és que es quede penjada en alguna de les parets d'este pavelló municipal de l'Ajuntament de Gandia, i on juga majoritàriament els partits l'Units pel bàsquet Gandia. Tots els jugadors, ara tot el món, és evident, vol fer-se la foto amb el protagonista de l'acte, amb Shea Miller. És el moment d'ell, és el moment del seu protagonisme màxim, evidentment, i és el moment també de dir-li adeu a una de les majors estrelles de la història del Units pel bàsquet Gandia. Intentarem parlar amb ell ara, ja saben, coneixen que és una persona de poques paraules, però bueno, intentarem parlar amb ell, que ens conte, bueno, com està, com es sent en aquest mateix moment, com ha estat disfrutant. Ha hagut moments molt importants durant tot l'acte, tot s'ha de dir. Ha hagut moments, possiblement un dels més emotius ha sigut quan el propi Shea Miller, dirigint-se al seu entrenador, a l'entrenador que més partits l'ha dirigit en tota la seva carrera, i li ha dit: Gandia, eres tu. Moment emotiu, moment que estic segur que a Víctor Rubio també l'ha emocionat. A la inversa, més del mateix, Víctor Rubio també ha dit unes paraules molt, molt boniques dirigint-se a Shea Miller, perquè evidentment, com bé ha dit ell, gran part de Víctor Rubio és Shea Miller, gran part de Shea Miller
és Víctor Rubio. Intentarem parlar a veure si el podem furtar dos minuts encara que siga el propi Víctor Rubio. Tots, com dic, volen fer-se la foto de rigor amb el protagonista de la vesprada, amb el protagonista, amb Shane Miller, 45 anys, 23 d'ells, jugant a Espanya, directe des de Chicago, i d'aixòs 23 anys, o d'aixòs 23 temporades, bueno, pues més de 10, així, defensant alguna de les samarretes de la ciutat de Gandia, en tres categories diferents, no s'ha d'oblidar ningú, tant en l'Ebor, en l'Eplata, també en Lliga EVA, inclús va estar una temporada en Lliga Nacional. És impressionant el que ha fet Shane Miller, que sembla que arriba al final, que una nova generació, una nova hornada de jugadors, bueno, molt joves tots ells, tindran que fer, encara que siga un poquet, esborrar el record de Miller, encara que sabem que és impossible. Anem a parlar ja amb alguns dels protagonistes que han estat avui per ací. Vaig a parlar amb Lídia Morán, ja saben, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia. Molt bona esperada, Lídia. Molt bona esperada, Marc. Bueno, quasi ens cau la llagrimeta tots avui, eh? Sí, a mi m'ha arribat a caure, la veritat és que ha sigut molt emocionant. Shane ha sigut un personatge destacat de la ciutat de Gandia en l'àmbit esportiu i concretament en el bàsquet. És una persona referent que ens ha transmès a tots durant molts anys i bueno, ha sigut molt emotiu el despedir-lo avui així i a més en aquestes circumstàncies, no, un poc estranyes a causa del Covid, però bueno, ha sigut molt emocionant. Diana Morán, també l'alcaldessa de la ciutat, que Shane Miller serà imatge de Gandia i la portarà a la ciutat per tot el món. Què millor referent, no? que Shane Miller per a que Gandia la conega tot el món, no? Pues sí, la veritat és que és una persona que transmet valors, que ha sigut molt humil, que ha sigut un molt bon esportista, que ho ha lluitat fins a l'últim minut en la pista i que és una de les millors imatges que podem extrapolar de cara a fora de la nostra ciutat, que ens sentim representats per ells. Molt orgullosos, la veritat. Jo personalment molt agraïda d'haver pogut estar en este primer homenatge, no? Com dèiem, que ha sigut molt íntim en molt poques persones per les circumstàncies. I bueno, això, esperem que puga tornar, que puga estar de tornada així a Gandia i que puguen fer un altre acte un poc més massiu en tota l'afició també i que vega també i que puga sentir el calor de tota la ciutat de Gandia. Seria lo más, podríem dir, un partit de veterans on Shane Miller, bueno, fora el protagonista, no? Pues sí, la veritat és que ens agradaria que tornara i ens agradaria tornar a veure-lo en la pista. Exacte. Bueno, pues Lídia Morán, regidora d'Esports de la ciutat de Gandia, de l'Ajuntament de Gandia, moltes gràcies. Gràcies, molt bona esprada. Bueno, evidentment tot el món s'ha emocionat una barbaritat. Anem a buscar a més protagonistes, bueno, no podia faltar, evidentment, l'alcaldessa de la ciutat, Diana Morán. Molt bona esprada, Diana. Bona esprada. Bueno, li ho dia a Lídia. El mateix el pregunta a tu. Ens ha caigut la llagrimeta a tots, no? Quin dia, quin moment més emocionant. Tenim la pell abonada. Sí, bueno, és un moment agredolç. El despedir, acomiadar a una persona que forma part de la història de la ciutat i del dia a dia de tantíssimes il·lusions, perquè en definitiva este pavelló s'alçava, no?, cada vegada que ell clavava el baló en la cistella i d'alguna manera ella replegava aquesta bocanada d'alegria, d'il·lusió que significa l'esport, no? L'esport col·lectiu, el pertànyer a uns colors, el sentiment, i tot això amb ell se'n va. I dia jo que és agredolç també perquè, clar, en un pavelló buit encara és més contradictori al que ha sigut la seva trajectòria, perquè si hi havia algú que alçava passions en este equip era ell, no? Bueno, crec que Gandia tenia que dir-li a Miller que ella representa l'esperit de Gandia i que allà on vaig aportarà el nom de Gandia, que Gandia sempre serà la seva casa i ojalà puguem comptar amb Miller per a més qüestions que no siga sols el bàsquet. Un primer homenatge, m'encanta perquè tots heu dit un poc el mateix, un primer homenatge, no? Algo més haurem de fer quan puga tornar, perquè sabem que se'n va en breu a Chicago, quan puga tornar, algo més haurem de fer, un partit homenatge de veterans, no sé, algo haurem de fer, no? Algo hem de preparar. És un primer homenatge per primera, perquè volem que la pandèmia aquesta s'acabi. Sí. I per tant també depositem les esperances en que puguem tornar a una normalitat en la que un comiat d'esta categoria, a banda d'estar plena de gent, estiga plena d'abraços i que en definitiva també és aquest calor humà
que tant ens caracteritza i que pareix que amb això de la pandèmia ens han furtat part de la nostra forma de viure i d'entendre l'estima, no? I per tant, jo sé que sí, falten moltes persones, però també falten abraçades, falta el calor, falta, i sobretot en un equip de esportiu, no? que les celebracions a més se celebren amb el tacte, no? I amb el contacte. I després, pues, perquè estic segura que tornarà, no? I per tant, entre tots tenim que aconseguir els dos reptes. Primer, acabar amb la pandèmia, després que torni Miller i poder celebrar. Bueno, pues Diana Morant, alcaldessa de la ciutat de Gandia, moltíssimes gràcies per estar aquí. A vosaltres per haver format part també d'aquest merescut homenatge. Jo li vull agrair al club, em sent una privilegiada per en un homenatge tan íntim i un acte tan íntim hagin pogut estar així acompanyant-vos a tots. I bueno, al final hi ha que reconèixer la vàlua de les persones, aquells que s'impliquen en la societat, i això és Miller, i per tant molts agraïts i un reconeixement per part de tota la ciutat. Moltes gràcies. Bueno, les paraules de Diana Morant, l'alcaldessa de la ciutat. A mi m'agradaria que a veure si podem furtar a Víctor Rubio un segonet. Sé que no estava preparat això, però a veure si pots vindre, Víctor. Bueno, yo me voy a quedar con una frase que me ha encantado. Cuidado a ver si nos dejan ver una frase que me ha encantado. Y ha sido, Gandía eres tú. Aparte de decirte que no eres entrenador, que eres amigo, pero a mí ese Gandía eres tú, yo creo que ha sido muy emocionante, muy emotivo, ¿no? Para mí ha sido una puñalada bonita, pero una puñalada en el corazón, ¿no? Un dolor de que alguien con quien has compartido tanto y que todos estamos insistiendo en que es una leyenda dentro y fuera de la pista, que tenga una imagen así de ti después de tantas y tantas cosas que hemos pasado juntos, pues la verdad es que se agradece mucho y es muy bonito. Bueno, ven para acá, Víctor, por favor, a ver si podemos estar un poquito más centrados en la cámara. Bonito lo que te ha dicho él, pero impresionante tus palabras. Yo creo que todos los que estábamos aquí presentes, bueno, nos hemos puesto la piel de gallina, se nos han humedecido los ojos y hemos sentido un poco, no a tu nivel obviamente, pero sí el cariño y el amor fraternal que os sentís. Ha sido impresionante. Es que, Marc, son muchas horas juntos y muchos momentos. Al final, la gente que nos sigue mucha gente y en eso también somos unos privilegiados y mucha gente que quiere a Shea un montón, pero claro, la mayoría te vende cada 15 días, pero pasamos muchas cosas diarias y los jugadores, y yo insisto mucho en esto cuando hablo, los jugadores no son máquinas que vienen a hacer un trabajo solo, ¿no? Son personas y vienen con sus cosas personales y tú también. Y cuando llevas mucho tiempo, pues como ocurre a cualquiera en nuestro sitio de trabajo, solo necesitas cruzar una mirada con alguien y ya sabes que hoy pasa algo. Y eso se agradece también, Pep. Bueno, otra persona increíble que solo el detalle de que haya venido con la humildad que le caracteriza. Y bueno, creo que Pep es otra persona a la altura de Shea en esta ciudad, sin duda. Bueno, Víctor Rubio, mil gracias por todo. Viene ahora mucho y grande y bueno por delante, pero vamos a centrarnos en lo de hoy, que ha sido espectacular. Hoy hay que disfrutarlo. Daros las gracias una vez más por el apoyo y bueno, y cómo habéis cubierto este acto, que no era nada fácil. Agradeceroslo a todos de corazón, por la parte que me toca con Shea, por la parte que me toca por el baloncesto y por la parte también personal de tantos años que nos conocemos. Agradeceros de verdad el esfuerzo de estar hoy aquí y hacer que esto lo pueda ver toda la gente que quiere a Shea. Gracias de verdad. Pues muchas gracias, Víctor Rubio, entrenador del Unich pel Bàsquet Gandia. Yo creo que la millor forma que tenim ara mateixa de despedir-nos és sentir-nos, Santi, Roca i jo, molt xicotets al costat del més gran, el més gran en molta diferència, el més gran del baloncesto de la ciutat. Podran haver metido més canastes, podran haver hecho més rebotes, però nadie, completamente nadie en la història del bàsquet de la ciutat va a volver a ser ni va a recordar a ser tan recordado como Shea Miller. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Antes un poco nervioso porque estás hablando desde corazón, no desde has pensado hace una semana escribir, no. Están muchas cosas en mi cabeza para decir mucha gente, pero al final yo pocos por grupos, ¿sabes? Cuando, ¿Te has dejado algo por decir? Ahora es el momento.
No. ¿El discurso estaba ensayado o no? Ostras, yo he olvidado de la prensa. Gracias a vosotros también. Bueno, muchas gracias por la parte que nos toca también. Siempre hemos querido tratarte con cariño, obviamente, porque te lo merecías. Bueno, ¿qué va a ser ahora de Shane Miller? ¿Qué va a pasar con Shane Miller? ¿Te vas a Chicago a vivir la vida, a disfrutar? Acaba de decir un pajarito que si encuentra trabajo en 2 semanas, igual se queda. Bueno, todas las empresas de Gandía, por favor, a chorrearnos las ofertas de trabajo para Shane Miller. Seguro. Ojalá, voy a esperar. Mi número está para todo el mundo. Es muy, si quieres trabajar, llámame. Bueno, luego pondremos el teléfono de Shane Miller aquí abajo. Bueno, Shane, ¿te vas feliz? Sí, muy contento. No esperaba esto porque nunca has pensado en ningún momento. Hace cuando estaba jugando la temporada, estaba hablando con Vicente Ubera, y dijo, cuando tú dejas el baloncesto, vamos a retirarlo. Y yo, estamos bromeando, pero yo nunca he pensado y al final han pasado. Has visto el futuro, tío. ¿Qué ha sido? ¿Con qué momento de la tarde? Iba a decir tarde-noche, no, pero tarde. ¿Con qué momento te quedas? Ha habido momentos en los que todos me lo han dicho, los ojos humedecidos, la piel de gallina, la lagrimita a punto de salir o saliendo en varios momentos. ¿Con qué te quedas? Puedes quedar con todo si quieres. No, me queda siempre el... Mi emocionante más por Víctor, pero me sorprende de alcaldesa. Yo no esperaba esto y me sorprende mucho porque... Es que como has dicho antes, y vosotros has hecho más por mí que yo puedes hacer por la ciudad, ¿sabes? Pues la ciudad has hecho un montón por mí, un montón. Puedes decir, ya para acabar, ahora vamos a poner un vídeo con imágenes de Miller, vamos a estar repitiendo el programa 80.000 millones de veces, pero esa es tu cámara, la gente que no ha podido venir, que te canta MVP, que te cantaba MVP todos los sábados, esa es tu cámara, ¿qué les dices? Por todo lo subirado a Gandía, gracias por apoyarme y gracias por apoyar al equipo de Gandía y gracias desde mi corazón. Un grande, Shane Miller, muchísimas gracias. Se retira la camiseta del más grande de la historia, podremos decir sin miedo a equivocarnos, del baloncesto de Gandía. Mil gracias por todo. Gracias. Bueno, Santi. No me quiero poner delante de él porque es que esto queda muy raro, pero simplemente sí, les dejamos, es de Sheman, 3 minutos dels millors moments dels últims partits de Shane Miller, del jugador més important de la història del bàsquet de la ciutat. Bueno, yo te he visto a ti bastante emocionado también, Santi. Sí, porque son muchos años hablando de Miller y nos ha marcado a todos, a cada uno en su parcela, a los periodistas también. Le estamos muy agradecidos. Dice que ha hecho más la ciudad por él, que él nos ha hecho muy felices, nos ha hecho disfrutar mucho. Y ha sido un honor y un orgullo poder hablar, escribir y narrar cosas de Miller. Gracias. Bueno, pues aquí, en esta imagen en la que haré una captura y me guardaré para toda la vida en mi recuerdo, mil gracias, Shane Miller. Y les dejamos con los mejores momentos de Shane Miller en esta última temporada, la mejor, todo hay que decirlo, temporada de Miller en su carrera. Hasta la próxima. That I could be brave. Is there anything good on the radio? Turn it up loud and let me know how we used to be before anyone heard of you and me. Ooh. I'm feeling ticket to a better day, a rocking chair and a glass of wine, in the shade of a tree and I'm feeling fine, there's not a lot to ask, when life is going by so fast, one breath away,
chasing shadows around.